Ahora vamos con lo que son los estudios transversales. Bien, los estudios transversales, si nos ubicamos un poco en la clasificación que presentamos antes, hace unos videos atrás, están en el mismo grupo que los estudios de casos y controles y de cohortes. Y son estudios también, por lo tanto, son también observacionales y se realizan en un solo punto en el tiempo. Entonces, y en estos estudios principalmente son hechos para describir algo. Pero, por ejemplo, la prevalencia, no son muy buenos para describir la prevalencia. Y, sin embargo, pueden hacer un poco de análisis a partir de ellos. Entonces, esto lo vamos a entender mejor con el ejemplo en el que vamos a usar nuestro típico dataset de cigarro y cáncer. Y esta vez el ejemplo va así, de la siguiente manera. Imaginemos que hemos hecho un estudio en una población y hemos realizado una encuesta, casa por casa. Y hacemos dos preguntas. Primero, preguntamos si es que en la casa hay algún integrante que fuma. Y además, preguntamos si es que en la casa alguien sufrió cáncer. Entonces, con esas dos preguntas obtenemos los siguientes resultados que están en nuestro dataset. Ahí, esto lo dejé limpio. Entonces, imaginemos que teníamos. Ya, entonces lo que hacemos es. Vamos a leer. Imaginemos que estos sean nuestros resultados. Nuestro típico dataset de cigarro y cáncer. Y bien, pues obtenemos. Leemos los datos, podemos observarlos. Y bien, entonces lo que hemos hecho es. Cada fila, obviamente, es una casa. Y que nos ha respondido sí o no para cada uno. O sea, si es que fumaba o no, es que tenía cáncer o no. Y bueno, entonces eso lo hemos hecho para todos. Y es como tenemos, esos son los resultados de nuestra encuesta. Entonces ahora para analizarla, lo hacemos de la misma manera que en los videos anteriores. Creamos una tabla de contingencia. Entonces esto lo es rápido porque en teoría ya lo hemos desarrollado. Entonces luego tenemos que voltearlo. Y lo volteamos. Entonces vemos que esté bien volteadito. Y ya. Y entonces sí está de forma adecuada. Y entonces lo que hacemos a continuación es vamos a hacer el análisis. Para ello vamos a usar una función en el paquete EpiR. Epi es de epidemiología, creo que no lo dije. Entonces lo abrimos. Si es que no lo hemos descargado, pues tenemos que descargarlo primero, que es con install package, como ya lo vimos en videos anteriores. Y en este paquete vamos a usar la función que es epi2by2, este. Y vamos a que necesita dos cosas, como ya lo vimos, la tabla de contingencia que está como tab, y necesitamos lo que es el tipo de estudio. Que en este caso, en esta función, vamos a usar el cross-sectional, que es el tipo de estudio que se usa en. O sea, que es la traducción en inglés de estudio transversal, ¿no? Un cross-sectional study. Y bueno, le ponemos comillas, no olvidemos esto, que es con comillas. Y lo que hacemos es darle a enter y nos da. En este caso lo que vamos a usar es el odds ratio. Entonces, el odds ratio lo vamos a usar de manera muy parecida a lo que es el estudio de casos y controles. Sin embargo, acá hay que hacer una aclaración importante, que resulta que cuando nosotros analizamos estudios, este estudio, por ejemplo, tenemos un problema grande, que es que si recordamos cómo hicimos esto, nosotros no sabemos qué fue antes o después, si el cigarro o el cáncer. Entonces ahí como que entra mucha confusión en qué fue antes o después. Entonces hay que ser cuidadosos, no solo en este estudio, sino en todos los estudios hay que siempre pensar en qué es lo que. O sea, no solo en estadística, ¿no? Sino también en qué es lo que tiene sentido. Y bueno, en este caso, por ejemplo, este estudio se presta mejor para ciertas. O sea, podemos hablar incluso de causalidad, incluso. Cuando encontramos, o sea, cuando tenemos, sabemos que lo que estamos estudiando es estable con el tiempo. Por ejemplo, si es que estamos estudiando algún gen, digamos, si es que un gen causa alcoholismo, por ejemplo, entonces el hecho de crear una encuesta, por ejemplo, en vez de encuesta, vamos y tomamos una prueba genética a las personas en un punto de tiempo determinado. Entonces, si es que encontramos que esas personas tienen un gen, determinado y luego vemos que tiene una asociación con la prevalencia de alcoholismo en esas personas, entonces no necesitamos saber, o sea, pensar en qué fue antes o después porque ya sabemos que esas personas han tenido ese gen desde el momento en que nacieron, no es algo que hayan adquirido. Entonces en este caso, este tipo de estudios tendría
prácticamente la misma validez que un estudio de casos y controles, o incluso un estudio de cohortes, o sea, dependiendo de la situación. Entonces, algo a tener en cuenta. Y bueno, acá, por ejemplo, también explica mejor lo que he mencionado. También dan otros ejemplos. Es bastante, un bastante buen artículo que pueden leerlo. Que está por aquí. Entonces, bien, eso sería por estudios transversales.